evitar inconvenientes legales, avísele que lo está grabando. Lo estoy grabando, maestro. ¿Eh? Muy bien, señor. Muy bien, señor. ¿Acepta los términos y condiciones? Acepto todos los términos. Qué genio. Ahí estamos. Bueno, ahí tenés la lista de preguntas. La lista de preguntas que... Sí, es una sola, una que la que acabo de ver hace un ratito nomás, que me mandaron en un video. ¿Por qué? ¿Por qué la tercera afina en sí? En me dice loco, en realidad, ¿por qué van todas por cuartas y después del sol al sí es una tercera? O sea, la afinación estándar, ¿no? Porque hay gente que no entiende que se puede afinar distinto. Es como que cuesta hacerles entender que hay miles de afinaciones, ¿no? Que fue más o menos lo que habíamos hablado, ¿se acuerda que veníamos hablando de las afinaciones en el último video? Y me echándolo como en todo video con anécdota, que creo que es lo más valioso que queda de todo esto, también más allá de todas las afinaciones que se pueden llegar a tocar o no, ¿no? Porque cada afinación es como un mundo en sí mismo, ¿no? Totalmente, es eso. Cada afinación es un mundo. Porque es un instrumento nuevo de alguna manera. Claro que sí. En cuanto a la muy inteligente pregunta de por qué el intervalo es de tercera, claro, y no de cuarta, como si la guitarra, si fuese lógico, tendríamos que hacer el grave, mi, la, re, sol, do, fa. Claro. Y luego del do haces otra vez, como un semi, pero transportado, ¿verdad? Un semitono más arriba. La primera y la segunda cuerda de la guitarra van un semitono más abajo que las otras cuerdas restantes. Si nosotros pensamos desde el grave al agudo, todo va por cuarta, y en ese momento donde se produce el salto de tercera del sol al si, claro, ¿no? Entonces la primera cuerda hacemos un fa, la segunda cuerda hacemos un do, y luego tenemos desde el agudo al grave, fa, do, sol, re, la, mi. Entonces ahí tenemos la serie de cuartas, perfecto, ¿no? Ahí sería más o menos. Fa, do, sol, na, no, fa, mi, la, re, sol, do, fa. Claro, del grave al agudo, exactamente. Yeah. Exacto. Entonces, esa afinación completamente lógica por cuartas es la afinación que tiene, por ejemplo, un contrabajo. Que claro, es como la guitarra, solo la primera cuatro cuerda de la guitarra, mi, la, re, sol, ¿verdad? Mi, la, re, sol, sí, hasta entonces, ahí sí. Los bajistas que tocan con seis cuerdas o siete cuerdas bajo eléctrico, afinan o como una guitarra o por cuartas, do, fa, para tener la lógica, claro, de la distinción, claro, con un violín. Exacto, en la primer cuerda suelen tener un do agudo, que es la nota más aguda, y un si grave allá arriba, como si fuera el guitarro nuestro, del mi, le suben la quinta o la sexta, si es bajo de seis, le meten el si, y abajo le meten, en vez de dejarle, claro, o sea, después del mi, claro, un do ponen agudo, ¿no? Claro, porque claro, abajo tiene que salir el sol. Claro, o el si natural. Claro, lo adaptás, claro, lo apagás. Sí. Normalmente también el do para que no haga tanto fu, queda muy blandón. Hay varias razones. Yeah. Pero lo que es interesante con lo que voy a terminar este speech sobre el sol do, ese intervalo, es que la afinación que acabamos de decir es la que corresponde al laúd oriental, con esa afinación. Esa es la afinación que corresponde al laúd oriental sin cuerda y al laúd del barroco, con el que todos los guitarristas tocamos mal en guitarra afinada como guitarra. Hablando de lo que decíamos en otros días, que la tercera sería fa sostenido. Claro, en los vihuelistas, exactamente. Entonces con la tercera en fa sostenido, entonces tenés desplazado ese intervalo de tercera, ¿verdad? Lo tenés ahora entre la cuarta y la tercera cuerda. Claro. Eso es la afinación anterior a la guitarra barroca, o sea, es la de los renacimientos. Después empezaron a pasar del fa sostenido al sol
El por qué, hay de todo. ¿Por qué? Porque todo eso es bla, bla, bla. No podemos hablar con los músicos de esa época. Claro. Además, guitarras han existido siempre, un montón de guitarras. Entonces, uno tiene varias, si tiene varias, la tiene afinada, una, por supuesto, diferente, porque la toca así, y ya está. Claro. Entonces, de ahí viene lo de las afinaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en guitarra vos sabés perfectamente, mejor que yo, el Stanley Jordan, el guitarrista este que toca con el Shelly, ¿eh? Él afina la guitarra así, mi, la, re, sol, do, fa, no tiene si, mi. Entonces esa es la lógica para digitar, una vez que ha digitado algo en una cuerda, en todas las demás cuerdas es igual. Exacto. En la guitarra tenemos el moño ese, pero claro, ese moño del intervalo de tercera nos permite tocar en mi menor. Claro. Entonces por eso casi todo en el planeta, cuando se agarra una guitarra, toca en mi menor, por la afinación. Por supuesto, el otro día hablábamos de los lugares donde el que no sabe afina, o mejor dicho, porque sí sabe, sabe que es un instrumento en un fin, entonces cambia la afinación para adaptarlo a la música, perfecto. Pero el que aprendió del libro de guitarra está con la afinación estándar, porque eso es el como el lenguaje universal, digamos, ¿no? Es así, en la música existe el solfeo, vos podés decir que el solfeo tiene... es arduo, qué sé yo, pero no deja de ser una lengua universal, es como el inglés. Claro. No es el latín, no es el esperanto, es el inglés. Bueno, perfecto. En esto es un poco igual, porque Sergio Aschero había inventado un hermoso sistema para escribir música, usando pentagramas. Y hay otros que a partir de ahí han desarrollado con dibujos, colores. Claro. Pero bueno, cuando aprendes ese sistema, luego tenías que tener partituras en eso y no lo hay, ¿verdad? Entonces, en cambio, toda la literatura de la música que se conoce está escrita en pentagrama. Entonces, por eso, mismo por cuando eso. Se arman todos los mambos que tienen, digamos, cuando se escribe los ritmos nuestros, ¿no? Los ritmos afro y toda esa cuestión que el pulso está en otro lado de donde no está básicamente en un pulso estándar. Y eso lo hablaba cuando charlamos con Néstor Gómez, ¿no? Guitarrista, que fue el último guitarrista, lo debe conocer usted, el último guitarrista, el Chango Farías Gómez, ¿no? De La Plata, el loco, es capo como toca. Y dice, para él que lo más importante de la música es el ritmo. Y más o menos cerraba la idea que usted me decía, se acuerda de Hermeto Pascual, ¿no? Y esas cuestiones, ¿no? Que cómo hacían, porque toda la notación es europea. Y como que el cuerpo siempre estuvo, del cuerpo no se hablaba, del cuerpo, el cuerpo separado, ¿no? O sea, dice yo, hasta en mi casa, dice, cuando éramos chicos, nosotros dice, empezamos a crecer 12, 13 años, empezamos en la misma adolescencia, los cambios hormonales, y del cuerpo no se hablaba nunca. O sea, del mismo modo, no, el cuerpo era aparte, o sea, era la música una cosa y el cuerpo era otra, o sea, que el baile o todo lo afro y todo eso era como... aparte, ¿no? Entonces era como que si uno se pone a pensar es loco, ¿no? Así. Claro que sí. Lo otro es, te batiza ahí, listo. La negra vale uno, listo. No discutimos, vale uno. Claro. ¿Quién es un músico argentino que vive en Francia desde hace muchos años? Ya me voy a acordar su nombre. Porque hicimos una vez coincidimos en una orquesta grande una vez para un proyecto. Entonces él me contaba, él tocaba en ese proyecto, tocaba el clarinete bajo o fagot, clarinete bajo. Ya me recuerdo el nombre. Entonces él decía que un poquito más mayor que yo, no mucho, que había viajado mucho, había ido a Japón, y entonces ahí para hacerle tocar a los japoneses la chacarera, él había llevado las partituras, entonces se dio cuenta que en algunos lugares claves, no en todos lados, pero en algunos momentos, es importante, era más fácil escribir un compás de 7 y un compás y otro de 5 que poner 2 de 6. Entonces los acentos iban... El japonés en el acto leía eso irregular y ponía el acento irregular de la chacarera en el lugar correcto. Mira. Porque
coincidía con el primer tiempo del pack, el que hay que tocar fuerte, ¿verdad? Claro. Era el primer tiempo. Claro. Y el que había antes claro. estaba truncado. Pero ve, claro, la seguía pensando en 12. Claro, pero en 12, claro, en 12 pulsos. Exacto, y ya nos vamos porque, claro, porque si vos pensás que hay 12, entonces lo agrupás como se te dé la gana, ¿verdad? O cuando se te dé la gana, no. En función sí, de la sí. música. Si la música quiere ese acento y vos vas a un país donde no conocen esa música, porque en Santiago del Estero no lo escribe, lo toca y te lo repiten de oreja. Pero allá en Japón, entonces está feliz, contento, porque no solo eso, en la milonga también, ¿no? En ritmos ajá. argentinos, candombe, lo que fuese que usase, candombe de la plata. Entonces lo escribía así, y chocho. Che, buenísimo. Y el nombre no me voy a acordar. Amigo del Tata. Maestro, baje un poquito la cámara, así no me sale tan, si no me queda muy ahí arribita. Un poquitito nomás, sin romper nada. Porque, ah, ¿no? se frenó. Ahí está. Estaba saliendo muy claro, muy fotocarne me iba a salir. Entonces ahí está, ahí vemos la mesa, vemos el metrónomo arriba del piano. Voy a alejar un poco. Ahí está perfecto. Entonces, el problema de la tercera cuerda, ¿no? ¿Qué problemón ese? De la segunda en realidad, sol sí. ¿Qué? Pues sería sol do, ¿no? Pero no nos quedaría ningún acorde práctico para todo. ¿O sí? ¿Práctico qué quiere decir? Es bueno la pregunta. Esa es muy buena pregunta. Porque la guitarra es un instrumento armónico y rítmico. Claro. No es un instrumento de melodía, pero es un... Entonces, la armonía en la guitarra la hemos estudiado y la sabemos con esa afinación. Pero claro. cuando... sí, yo pienso que es práctico eso. Para el sistema tonal es práctico. Claro. Por la digitación, porque si no, al hacer cejilla, llegar a la primera y segunda cuerda, ahí se nos va... Hay que nos cambiar. Ya le queda como la segunda cuerda tocase en mi mayor, ¿entendés? Claro. Do, re, mi, ¿verdad? Quedar al aire, segundo traste, cuarto traste. Yani. Luego el fa al aire y el sol que en el segundo traste, todos los reflejos difícil claro. para completar. Difícil sí, sí. para completar. Para hay hacer que la quinta. Claro. No hay que agarrar. Esa, tal vez esa sea la razón por la que, además el mi simétrico tiene su cosa. Claro. El laúd que yo te digo, el laúd nunca toca armonía, toda la música oriental toca siempre el makam, toca la escala que corresponde y ya. Pero melodía. Un laudista que se ponga a hacer acordes ahí, contado con los dedos de las manos y desde hace 40 años o 50 claro. nada más. Deja más. Claro, claro. Un pecado hacer eso. Y digo 40, 50 y exagero también. Claro. Que bueno, ellos, ese es un mundo sí que son cerrados, ¿no? Los hay de todo. Sí. El laúd es una cosa increíble, porque además ahí en todo el Mediterráneo, uh-huh. en todos los países, y luego ya, bueno, por toda la vuelta del mapa del Mediterráneo, uh-huh. y en todos lados tocan diferente laúd, diferente tipo, diferente escala y diferente tipo de, el ¿cómo se llama? El plectro, ¿no? La púa. La púa. ¿No? Esa cosa, ¿no? Que es un... Ahora son de plástico, pero de toda la vida eran de cuernos de cordero, limados, cortados, una asta así. Eso es todavía, pero ahora ya... Lo que pasa es como matan millones de corderos para hacer la fiesta religiosa. Claro. Había cuernos, había... Luego había, van a parar. Que había cuernos para rato ahí. De todas
De todos modos es mejor el plástico, mucho mejor, porque los músicos lo prefieren. El plástico no hay problema con el cambio de humedad o de yo que sé, aguanta mucho más. Puedes comprar, son mucho más baratos, entonces compras 10, entonces de las 10 tiras 8 a lo mejor, pero salen buenas, porque el más grueso es más fino. Por ejemplo, es que eso es todo un mundo. Mis amigos de dos amigos míos de París, uno de ellos es un maestrísimo del laúd, Nabil Halidi, con quien grabamos el disco. Nabil siempre me pedía cuando yo viajaba a Francia que le llevase las púas de acá. Entonces él se sentaba porque, claro, yo hacía un negocio, mira. Me comportaba como el turco, el innombrable compatriota mío. Entonces yo le llevaba así un tocho de púa. Y él hacía unas comidas, pues bien, un cocinero, comidas de su Marruecos en su casa, ¿no? Una delicia. Claro. Entonces comía a cuerpo de rey y llevaba a cambio eso. Y... las púas. Claro, las púas, claro. Pero esas púas en Francia no se conseguían, ¿no? Solo en Estambul. Vos sabés, también en Estambul hay una marca de platos, Zildjian, muy famosa, ¿no? Ya, Estambul, aparte está el Estambul, claro. Los dos, ¿no? Sí, sí. Entonces, el Estambul también, entonces, claro, en todos lados hacen platos, en todos lados hacen. Pero como que de aquí dicen que son re locos, porque yo los he visto. Y la prueba. ¿Ves? Sí, ¿ves la diferencia ahí el otro? ¿Ves que es diferente? Sí, claro. Y ahí empiezan los mitos, eso, ¿viste? Claro. En realidad sí, porque ¿qué es lo que gana? Un montón de resonancia, claro. Tiene más armónico, claro. Que en realidad es eso lo principal, ¿no? Ahí cuando vos tocas una nota sola, ¿no? Como atrás de esa nota, a veces, si no escuchás el armónico, no escuchás. Y yo, eso es lo que dicen que aquí, que son maestros, porque hacen eso desde hace cientos de años, entonces se transmite de tradición, el maestro, vos entras desde chico a hacer eso toda la vida, aprendes, porque todo es a oreja, es a oreja. Ahí no hay máquina, calibrador japonés, nada. Después de todos los calibrajes de la máquina, el control supremo de... Claro. Y eso aquí lo hacen, dicen, en otro lugar ese último proceso no, porque hace falta gente que sepa y tarda más tiempo. Entonces lo de aquí, eso lo saben, son más caros, obviamente. Pero son... Y sí. Claro. Entonces, eso es. Las resonancias famosas. Las famosas resonancias. Maestro, y el otro día discutía otra de estas cuestiones. Me dicen, che, ¿por qué vos decís que este La, ese La vibra 440 veces por segundo? Otro me dijo, no, ese La no es de 440, me dijo un tipo. Ese es 880. Y pero a mí me da el espectrómetro, me da. Dice, porque si este La es 440, este 220, este 110, el del bajo es un 55, y este Mi es 330, póngale, ¿no? Entonces la mitad de este Mi es este otro Mi, de 330 debe dar 160 y algo, entonces este da 83, y el anterior, dice, sería un Mi que no escucharíamos nosotros en el bajo si el oído escucha desde 20. Y me discutía que ese La era... 220. Bueno, le digo, a mí me mide 440. ¿Sabes qué? Te voy a dar la respuesta. Paler era 880, sí. En La Rioja había un... No debo dar nombres, pero la verdad que... Me encanta su respuesta, porque usted es el libro gordo de Petete... Mira, voy a dar nombre, total, imagino. En todo caso es colega.
Y yo fui al concierto ese y a mí me gustó. Bien. Resulta que este tipo, un riojano que se llamaba... había ganado una beca para ir a estudiar a Córdoba. Entonces había ido a Córdoba y había estudiado Córdoba y luego volvió a La Rioja y te estoy hablando de comienzo de los años 70. Entonces La Rioja iba a tocar un conciertito con un trío de cuerdas, violín, viola, chelo, la guitarra, una pieza de Vivaldi. Entonces en la formación camerística estaba mi papá tocando la viola. Y claro, y él era ellos eran los riojanos, que el maestro venía de Córdoba, el maestro, va a tocar la parte solista. Bueno, entonces hacían, claro, se sientan, todo muy serio, que se empiezan. Uy, se nos corta. Maestro, no se vaya. Pero, se nos está cortando un poquito. Sí, justo se cortó. Cuando se sienta, y que lo que se sentó, se sienta. Eso es por no dar nombre. Mejor dicho, me estaba diciendo, no me nombres, está bien. No, no me nombres. Entonces se sienta ahí. Entonces empiezan a tocar todo el concierto de Vivaldi, que empieza muy bien, con corcheas, con negras, todo bien. Pero hacia el final del movimiento hay unas semicorcheas. Entonces las semicorcheas obviamente son más rápidas, y ahí el pobre hombre... No, no. Entonces, claro, y bueno, y otra vez, y bueno, y entonces Chelo decía como para esto, no, es que se me desafinó, por empatía, no sé. Bueno, la cuestión ya no quedaba más pretexto, estaba claro que era el guitarrista el que la cagaba. Y entonces, claro, lo empiezan a mirar a mi padre, porque al ser el escritor era el que tenía que hablar. Claro. Estaban al frente siempre que había que negociar o hablar algo. Entonces, él se arrima muy respetuosamente y mira la partitura. Maestro, vamos a ver. Entonces, porque todos llevaban, toda la orquesta hacía semicorchea, unísono, tremendo. Entonces, claro, todos bien menos la guitarra. Entonces agarrando la partitura, que si yo, mire maestro, y no sé qué, de alguna manera le explico. Y el pobre hombre guitarrista ya se vio pillado que no podía, porque él era el primero que sabía y no le salía ese pasaje, obviamente. Y entonces dice, no, fíjese, don Moyano, fíjese que aquí en La Rioja se me han cortado los dedos. Y le muestra. Aquí en La Rioja se me han cortado los dedos. Eso no puede ser. Es maravilloso. Es muy buena la humedad, ahora sí. ¿No? Genial. Se me han cortado los dedos. La ventana. Qué bueno. Qué bueno. Esto es siempre así, es una información y una anécdota, ¿no? Es imposible separarlo, Moyano, ¿no? De la vivencia. Yo creo que la vivencia por sobre la música, ¿no? Y cuando lo contaba del japonés, de la flauta, y cómo, y la escritura, ¿no? Con los siglos, cómo varía y cómo. Lo de la casita, le contaba a todos que los japoneses usan la casita como tónica. Es genial eso. Sí. Así que se le viene cortado los dedos al tipo en la Rioja. Ya no sé a qué respondía esto, pero no importa. No sé si, claro, si era 440 en la S de la primera cuerda. Esa es la respuesta. Porque, es decir, absolutamente disparatada, no hay que ver, la guitarra es un instrumento que se escribe en clave de sol para que sea más fácil la lectura. Pero es como una viola, la viola se escribe en clave de do, en tercera línea, lo cual es muy fácil de leer para un violista o alguien que estudió viola, porque generalmente en la enseñanza de música se aprende la clave de sol y fa, y chao.
a no ser que uno haga estudio más profundo. Pero es cuando estudias la clave de Do, eso quiere decir que en qué línea, porque hay un montón de claves de Do, es decir, la, y aprovechamos ya lo, todos los amperes de todos modos. Todos los dibujitos de la clave, por ejemplo, una clave de Sol es como una letra G, G de gato, con luego que tiene un firulete que lo atraviesa, ¿no? Exacto. Claro, la clave de no sé qué, de Fa, empieza en la cuarta línea, la clave de Fa, la clave de Sol empieza en la segunda línea, ¿verdad? Sí, yo vi una vez, por ejemplo, esto, mire, un ejemplo, ¿no? Así se haría una de Sol. Mal hecha. Claro, y la de Fa, sí. Porque, ¿cómo, maestro? Justo se cortó. Perfecta, porque está perfecta porque empieza en el Sol, en la segunda línea. ¿Verdad? Eso, y la de Fa empieza en la segunda línea. Ya. Más arriba. Y si usted la ve más o menos, ¿no la ve como que es esta misma espejada? ¿Nunca la pensó espejada? A ver, da la vuelta así al pizarrón. Sí, claro que sí. De verdad. Aparte, ¿eh? Claro que sí. Mira vos. Sol y Fa, claro, porque hay cinco líneas en el pentagrama. Entonces una inicia en la segunda línea y la otra inicia en la cuarta línea. Al darlo la vuelta. Nos damos vuelta y nos queda. Bravo. Entonces, clave de Sol, nosotros usamos y aprendemos en el conservatorio la clave de Sol en segunda, que se llama Sol en segunda. El nombre y apellido es Sol en segunda, no es clave de Sol. Pero no hay otra Sol. Pero hay Sol en tercera, no. Hay Sol en primera, que ya no se usa. Sol en primera ya no se usa. Se usaba muy muy antiguamente, hace siglos. Pero en cambio sí se usa, por ejemplo, Fa en tercera tampoco se usa, se usa Fa en cuarta nada más. Sí. En cambio la clave de Do, la clave de Do se utilizan todas. Do en primera, Do en segunda, Do en tercera y Do en cuarta. Todas se usan. Entonces quedan. Eso quiere decir que Do, ¿en qué raya empieza el dibujo de la clave? En esa raya se encuentra la nota de más sol. Perdón. Salud, maestro. Gracias. Es bravo. Entonces, eso quiere decir todos juntos. Entonces, la clave de Do, si se inicia en la tercera línea, quiere decir que yo en la tercera línea, la que está en el medio del pentagrama, ahí la nota que se ubica en esa línea se llama Do, ¿verdad? Entonces, si yo estoy pensando como vago, pienso en clave de Sol, entonces sería un Si, ¿verdad? Entonces subo un lugarcito, una nota y tengo el Do, ¿verdad? Claro. Pero eso es para una comodidad de lectura para la viola, porque ese Do, el que suena, si yo lo escribo en clave de Sol, no corresponde al Do que se encuentra después del Si, sino al Do que se encuentra abajo del pentagrama, en la final de abajo. Y exactamente lo mismo pasa con la guitarra. Si nosotros miramos una partitura cara de guitarra, veremos que la clave de Sol, dice Sol, abajo de la clave de Sol le han dibujado un número 8 chiquito con una flecha descendente. Es más, se lo ponen ahí a veces, en la misma colita del... De la clave. En la colita de la clave. Eso quiere decir que a efectos de lectura más fácil, yo voy a leer el La que se encuentra sobre el pentagrama con una línea adicional, en el quinto traste de la primera cuerda. Entonces, eso en clave de Sol, obviamente, son 880 Hz. Pero cuando yo toco en la guitarra eso, una partitura de guitarra, insisto, lo que me suena, el sonido real es el sonido y la clave de Sol se escribe en el segundo espacio. Claro, o sea, este La... estaba abajo. Yo leo en una partitura de guitarra ese La, toco la primera cuerda, pero si yo quiero hacer el mismo sonido en un piano, tengo que escribirle a la partitura de piano una octava más abajo.
Por eso, que es en la son es 440 de verdad. Es en la máquina. Ahora tu amigo, el señor que dice que son 880, y se le debe haber acortado el metrónomo. Los dedos. Le acortó el dedo cuando calculó. Anduvo por el Rioja. Entonces es el 440, sí, y el que sigue es 880, acá. Claro, la guitarra es un instrumento grave. La guitarra tiene graves, mucho graves, es un grave. Mira. El la está en re, no sé qué, es súper grave, pero agudos no tenemos. No tenemos agudos. Tenemos, pero no mucho. Esto es uno, está una octava abajo este. Tócate algo. Tócate algo. Claro, me toca a mí. Usted estuvo tocando ya en el concierto, maestro. Hoy fue concierto libre, ¿no? ¿Se siente más cómodo cuando son conciertos libres así sin programa, no? Sí. Fue. Puedo decir que hoy, al tocar sin el estrés del. Un programa, eso me produce mucho estrés, es verdad. Sí. Es decir, pero sí. ¿Por qué? Porque hace muchos años que no he practicado la guitarra, así de siempre, además. Hace muchos años que estoy dedicado a otras cosas, pero no a sentarme y tocar como hacía cuando era joven. Así. Entonces ahora con la cuarentena me ha venido muy bien porque obligado a estar en la casa, entonces toco. Y me he vuelto otra vez a tocar solista, que lo tenía muy abandonado. Entonces, estoy practicando piezas, hago un programa y no es tan lista, le falta. Porque cada pieza necesitaría 2 semanas. Entonces, cuando hago programa he tocado, me desconcentro y no sé qué. Entonces, hoy, como no había programa, a ver lo que va, a ver, una chacalla, porque pues suena no sé qué, sigo eso. Entonces así mucho más libre, claro. He tocado más tranquilo. No sé si mejor o peor, yo no valoro eso. Pero uh-huh. Yo más tranquilo. Entonces es mejor. Y aparte, y la gente te genera eso como diciendo, ¿con qué nos va a salir hoy, no? Porque ya Ricardo Moyano lleva una sorpresa en sí mismo. O sea, vos podés, que puede estar figurando la primavera de Vivaldi, pero vos sabés que ahí va a haber. Van a estar las 4 estaciones, turcas, argentinas, porteñas, todas. Hoy hice, claro, eso yo antes, Juan, antes hacía de eso mucho. Después dejé así. Y hoy me dieron ganas de que hacía por lo menos 10 años, no toco. Sí. Y grabé hace muchos años. El Mariachi Loco, un tema. De un mexicano. Ajá. Pero yo eso lo compré en un cassette en Bolivia y estaba tocado con Wine, con ritmo boliviano todo. Entonces de ahí lo saqué, pero era un cassette, no era disco, y decía, estaba con errores de ortografía, y decía el maracni, en vez de H, ajá, una N. Entonces yo lo saqué de oreja y lo tocaba, pero el maracni, ¿qué será? Pensaba una especie de araña, yo quise claro. Una araña loca, ¿no? Pero nada que ver. Y después un día tocando, un amigo mexicano me dice, ah, pero ese tema, y me dice el compositor y el título correcto. Ay, gracias. Entonces lo grabé y lo toqué, y lo escribí. Ajá. Se lo di a un turco que toca muy bien, Erdem lo tocó mucho tiempo. Después que lo tocó Erdem, yo ya no lo toqué más porque él toca perfecto. Ajá. Erdem también dejó de tocar. Entonces hoy me acordé y dije, voy a hacer eso. Entonces a medida que lo iba tocando, me iba acordando y no me acordaba de la primera parte, después la segunda y la tercera, no. Sé que había, pero... Entonces a cada repetición me iba acordando como de un poquito más, pero yo dejo que el dedo vaya donde quiera ir. Entonces así toco tranquilo. En cambio, si he tenido que... ¿Entendés? Está más apretado, no te equivoqué, por el preludio de baja y dice sol y no dice fa. ¿Entendés? Entonces otra cosa. Tienes que estudiarlo mucho más, tenerlo mucho más seguro. Cuando lo tenés seguro, lo toca.
Bueno, entonces te digo, agarré esa nebulosa del mariachi loco y agarré el pedacito del concierto de Vivaldi, ese que el de los dedos, que se le cortaron los dedos. Mezclé el tema de ese concierto de Vivaldi con el mariachi loco. Y es para mí de lo que toqué esta noche lo más lindo, porque son esos, está escuchando una cosa, pero es la otra también. Eso me qué zarpa. Y que yo sepa, nadie lo hace aparte yo, en la guitarra. Pero claro, es digamos como decir, entender la música, pero entenderla ya bien, digamos, ¿no? Pues si entiendo que esto, y es hasta desprejuiciar, ¿no? O sea, decir, ay no, ¿cómo voy a mezclar un popular mexicano con Vivaldi? ¿Y qué? Pero si claro. Vivaldi fue tan popular como el que hizo el mariachi loco. Exactamente. Es más, Vivaldi otro... era superstar. Era superstar. Era increíble. Ya aprovecho que me has dado cuña porque yo esto no lo puedo evitar. Yo amo la música clásica. Sí. Y particularmente Vivaldi, que a mí me gusta también Stravinsky. Y Stravinsky dijo una tontería. Que dijo que Vivaldi había escrito 500 veces el mismo concierto. Ah, ¿sí? Sí. En cambio, él a cada obra nueva hacía algo diferente. Perfecto, muy bien, es un punto de vista. Está bien. Pero no solo Vivaldi escribió 500 veces el mismo concierto, porque han encontrado ahora una biblioteca hace unos años con un montón más de conciertos. O sea, son más de 700, no 500. 700 veces escribió el mismo concierto. El mismo, entre comillas. Sí, sí. Una maravilla. Entonces, no solo él tenía una orquesta extraordinaria de señoritas, todas súper músicas. Entonces, era una orquesta donde la gente rica, donde tenían los hijos ilegales, los mandaban ahí de monja, ¿verdad? Ah. Entonces, claro, la familia de los condes y los duques y los papas y todos los cardenales que mandaban a las hijas ahí, entonces ellas tocaban, aprendían música, o iba al día del compositor, y cuando tocaban detrás de un pequeño telón, de teloncito, que o sea, no se podía ver a las chicas. Ah, mire, ¿por qué? Discreción. Porque si a lo mejor el padre quería escucharla y luego iba y la soprano es igualita a él, ¿entendés? Luego los la bla bla bla, entonces quedaba resguardada la todo. Derecho de autor. Claro, a los 18 años, cuando eran mayores de edad, por supuesto, casi todas las sacaban, las casaban muy bien y qué sé yo. O sea que no era de huérfanos de la calle, también había, pero eso los menos. Pero quiero decir con esto que como había gente de familia bien, entonces la gente que iba a escuchar era gente también así, y se corría la voz, entonces los ricos, que era lo único que podían viajar en Europa entonces viajaban, iban para a ver, no iban a ver el Vaticano, no, ni mierda, yo quería ni ir a escuchar a Vivaldi. Ya la orquesta de Vivaldi. Entonces, claro, la iglesia no le hacía gracia, que en vez de ir a ver los santos y los curas, iban a escuchar el concierto, porque además Vivaldi escribió sobre todo conciertos. No era que escribiese casi exclusivamente música sacra. Él escribió por obligación la música sacra que tenía que grabar, que tocar, pero cuando no tenía obligación de escribir el Kyrie Eleison, escribía concierto. ¿Concierto para qué? A ver... ¿Vos qué toca? El cromorno, el saxofón y el... Y hacían las combinaciones más maravillosas y extrañas, sacándole todo el potencial a esos sonidos. Y además con una estructura armónica que dirías, la armonía de esa época es limitada, limitada sí, pero cuando un cerebro de músico y creador no necesita estar haciendo escalas de Ganímedes o de otras galaxias, puede hacer con do mayor belleza, desde luego. Y ese era el caso de Vivaldi. Claro. Que a él no se le acortaban los dedos, porque es bien difícil tocar. ¡Qué capo! Así que más de 700 obras. Sí. Y entonces, claro, venían de todos lados a escucharlo a él, y claro, y pedían obras de él, entonces él vendía
publicaba y vendía toda Europa. Sí. Él publicaba, editaba sus conciertos, los mandaba aquí y allá, lo tocaban en todos lados. Por eso Bach creó el estilo de Bach, que es único. Porque existía, creo que lo habíamos comentado en la conversación pasada, existía el barroco en Italia, o sea, en Italia hacían una música, y luego estaba en Francia haciendo otra música en ese periodo. En Francia era más bien clavecín y cosas así, y en Italia eran más bien instrumentos de cuerda. Con cosas diferentes. Entonces, en Alemania no había un estilo de música, no existía. Entonces, Bach agarró del barroco italiano y del barroco francés, hizo un cóctel y sacó Bach. Entonces cuando escuchas Bach, escuchas de todo. Inclusive él transcribió para clavecines música de Vivaldi. Claro, para clavecín solo, para cuatro clavecines. Fue como el primer productor musical, ¿no? Sí, totalmente. Porque él producía las óperas y viajaba con los actores, con los cantantes, los músicos, los escenógrafos, todo. Era un empresario al mismo tiempo. Un empresario, claro. Y además, lo más lindo es que tenía una secretaria de toda la vida, su secretaria, 30 años, misma secretaria. Y luego al final eran dos. O sea, él tenía dos personas que le eran muy próximas a él. Y le ayudaban en todo sentido. Y vivían con él. Y me imagino que él, para componer 700 conciertos, no creo que haya tenido tiempo de hacer otras cosas. No sé, eso no me meto. Sin duda que ellas se ocuparon de que su obra no se perdiese y que se continuase tocando él después de muerto, etc. Bueno, muchas veces se habla de los hombres, pero a veces, muchas veces detrás de un hombre hay una gran mujer. Ay, claro. Así, en todos el caso tienen, de los, todos tienen un... Todos tienen un Pablo del Cerro. Claro, exactamente. Pero en el caso de Yupanqui, yo he escuchado a varias personas que la conocieron, a la famosa Pablo del Cerro, y en fin, tenía sus cosas. No era el mismo respeto de ella hacia Atahualpa que el de estas dos mujeres hacia Vivaldi. Sí, esto es una cosa medio triste, pero es así. Lo siento si el hijo me escucha, pero es así. Entonces, bueno, hay de todo en la Viña del Señor. Hay de todo, claro. Esta obra que es lo que cuenta. Y fíjate vos qué curioso, el Vivaldi, que ya en Italia, por supuesto la iglesia estaba... le empezaba a poner... Y Vivaldi también. Claro, Vivaldi también tenía la visión esa como de Bach, también de productor y todo, Vivaldi, o era más... Vivaldi era el que era productor, Vivaldi era el que hacía todo. Bach producía también, en el sentido, Bach componía, escribía e imprimió, por eso se quedó ciego, porque él imprimió la imprenta musical, hasta eso hizo el animal. Entonces para las tintas, había que poner solventes con unos ácidos, y por las emanaciones de eso le dañaron la vista y por eso se quedó ciego. De la misma manera que Goya, cuando hacía sus pinturas, por las emanaciones de las mezclas que ponía, también perdió el oído. Porque hay infecciones, dicen los doctores, que se producen. O sea, mira... Esta es la parte de la historia copada que nos cuenta. Es la parte, el lado B sería. Es como, sería un tipo, un Felipe Piña de la música. Uy, qué elogio me hace. No, me merezco tanto, pero admiro ese hombre. Claro, pero esta está buenísima, mira. Entonces, gran productor Vivaldi. Estamos hablando de Vivaldi como productor. Bien. Sí. Pero lo más extraordinario para mí de Vivaldi es su cerebro de música. Por supuesto que el haber sido productor de su propia música era ya súper adelantado todo. O sea, él le iba muy bien, él vendía muy bien, ganaba muy bien su vida, pero su vida era componer. No podía, en fin, me imagino, no le tenía tiempo para otra cosa. Sí. Pero tan bella y tan lindas cosas, combinaciones extrañísimas.
Y hacia el final de su vida, porque bueno, ya en otro vídeo te lo había comentado, yo soy, no soy creyente, gracias a Dios, como dice un amigo de España. Y dicen los otros que si no son creyentes, hasta que se te viene cayendo el avión, ¿viste? No, sí, eso es una prueba que el Señor es bueno y justo, como dicen. Sí. Entonces, a ver, en fin. El cuento que dice Rafael Amor, que se le escribió esa vez, que se le viene cayendo el helicóptero y quedan los dos al borde de un precipicio, dice, y uno se cuelga y justo vienen cayéndose y uno se agarra de una rama. Y el otro viene y se le agarra de los pies de abajo, ¿viste? Y dice el de arriba, gracias Señor a la rama, dice, por haber puesto esta rama acá. Y le dice el otro, sí, gracias al Señor, gracias a la rama, porque mira, el Señor las intenciones que tenía. Exactamente. Gracias a la rama. Por supuesto. Pero bueno, no vamos a andar en eso. Y maestro, yo te totalmente. Entonces quiero decir que Vivaldi, sí. Yo escucho mucha música, muchísima. Música que conozco y música que no conozco. Entonces una de las mejores maneras es, a ver, ¿y esto? Entonces si abro algo en YouTube y luego sigo haciendo otra cosa y luego el YouTube solito empieza a poner otra cosa. Más o menos que piensa el gran hermano, piensa que es algo que me va a gustar. Y bueno, y es increíble cómo aciertan, es increíble. Me da un asco porque le aciertan. Están usando inteligencia artificial ya, los algoritmos ya no van más. Es toda inteligencia artificial que están probándolo en YouTube. Sí. ¿Y? No sé qué usan, pero aciertan. La cuestión es que yo hace unos dos años, porque yo cada vez que empiezo a escuchar algo que me suena a música religiosa, lo apago en el acto, porque no me gusta, me molesta. Eso siempre, inclusive en nuestra casa, en nuestra familia, llamamos a esa música olor a vela. Entonces hay olor a vela, apagamos la radio. Entonces, a mí me gusta la música laica. Entonces, o sea, música instrumental, sin letra. Sí, sí. Entonces, empiezo a escuchar una cosa maravillosa con unos instrumentos. O sea, termina el vídeo que escucho, empiezo otra cosa. Y era siempre una escala cromática en notas largas. La, na, ne, no, no, ne, na. Siempre en notas muy largas, ¿no? Un compás o dos compases. ¿Sí? Y luego encima de eso, unos moños maravillosos con unos instrumentos rarísimos que yo. Y violines y un montón de instrumental, qué bárbaro, qué lindo. Estaba escuchando con atención. Y en un momento dado aparece una voz humana y entonces empieza con una vocal, una A o una E, no decía muchas sílabas. Qué bueno. Esa vocal larga y siempre la cosa cromática, pero luego esa vocal empieza a cortarse como los dedos del guitarrista, y entonces aparecen algunas consonantes, y empieza a aparecer una letra como religiosa, y ahí ya iba el dedo inmediatamente a guillotinar eso, pero me detuve porque aparecieron unos instrumentos, que creo que eran cornetos, no sé, una cosa rara, hermoso, un violín, pero un violín raro. Entonces abro la ventana del correspondiente a ese vídeo y miro un violín tocado con un arco raro y hermoso, hermoso todo, y me quedo escuchando, no me queda más remedio, y escucho y largo, no termina nunca, y siempre hermoso. Entonces termino de escuchar, era un concierto en vivo, es más, aplaude la gente, qué sé yo, creo que yo también. Entonces leo y se llama Judith Triunfans, la Judita Triunfante, es una cosa de Vivaldi, y con ese título me imaginé, ópera no puede ser, porque no había como, no sé qué, tendría que ser religioso. Me imagino que Judith es la que Judith y Holofernes, no sé, que hay una cosa en la Biblia, me imagino que tendrá a lo mejor algo que ver con eso, no me interesa, ni quise saber la letra, pero la música
Una maravilla. Entonces, ¿qué hago? Voy a directamente Wikipedia. Judith Triunfant Vivaldi. Y dice, una de las últimas composiciones del maestro, basada en la escala cromática, dura 2 horas. Mirá vos al que escribió 700 veces el mismo concierto. Ahí lo tiene. Ahí lo quiero ver yo a don Igor 2 horas con la escala cromática a ver qué hace. Ahora, pero por supuesto que me gusta mucho Stravinsky. Una cosa que me gusta de Stravinsky, él era muy creyente. Porque ahí nos vamos a Stravinskiar. Qué lindo, ¿ves que estamos? Ya, y claro, luego está la Biblia y el calefón, ¿no? Claro, sí, sí. Podemos hablar del piloto del calefón. ¡Claro! ¿Por qué se llama piloto, no? O sea, ¿quién le puso piloto, no? ¿Un piloto? ¿Y después está el piloto que te maneje el avión? Porque está como de guía. El piloto está controlando que todo. Yeah. Está preso, ¿no? Claro. No. ¿Y el piloto cuando llueve? Nada que ver. El piloto que no te deja que te mojes. Es verdad. Un tema para otro vídeo. Está el plan el origen del piloto, ¿eh? Un plan piloto también. Un plan piloto, claro. Así hablaban los gobernadores antes, así un plan piloto. Sí, el plan piloto. ¿Se acuerda? Sí, el piloto. Bueno, entonces el Stravinsky decía que el problema Claro, él no quería escribir ópera, claro, porque él se hizo famoso haciendo ballet y luego haciendo música de cámara, sinfonía. Pero claro, por ahí le venían las proposiciones de Buena Plata para hacer música con letra. ¿Eran contemporáneos los dos? ¿Vivieron juntos? No, pero el gran escritor cubano, Alejo sí. Carpentier, lo juntó en una novela hermosa que se llama Concierto Vago. Ajá. Hay un picnic donde están Stravinsky, y Vivaldi, y Händel, hay un montón de músicos. Todo de distintos siglos, todo. Hermosa novela. Bien, pero estaba diciendo... Stravinsky. Mezcla con Stravinsky y va Don Bosco. Claro. Ah. Entonces Stravinsky decía cuando le propusieron que escribiese algo con letra. Porque claro, él no le hacía gracia. Entonces dijo, claro, la letra, y bueno, pero se ve que luego le interesó, o sea, querría hacer la música. Entonces digo, oh, perfecto. Entonces le pongo la letra, pero en latín. Así nadie entiende nada. Y entonces nadie está pendiente de la letra, y van a escuchar la música. Y escribió, no me acuerdo, Oedipus Rex, creo que se llama. Uh-huh. El drama de Edipo, pero en, no como le luthier en castellano, sino en latín, para que nadie entienda. Eso me gusta. Mi madre me cuenta, cuando mi madre era chica, ella escuchó la misa en latín. Y después vino un papa que dijo que la misa tenía que ser en castellano. Entonces cuando fue ella, la llevamos, su familia, su padre era así. Después cuando se casó con mi papá ya no fue más a la iglesia, pero debe seguir siendo creyente, porque eso de chiquito no creo que se cambie. En todo caso, me dice que cuando escuchó por primera vez la misa en castellano, dice, pero estas boludeces, dicen, era mejor en latín, que no entendía nada. Cuando lo vi, claro, lógico, porque es todo una cosa, aparte de lo sangriento y lo truculento que tiene eso, como concepto no es como muy, en fin, es muy claro, digamos, como la geometría. Y bueno, ahí. Total, con la espada la imponían, así que no hay problema. Ya. Así que sí. No, habla de que dijo geometría. Y vamos a lo que me dijo el otro día, que la armonía es muy geométrica. Sí, yo creo que sí. Me quedé pensando en eso. En un momento así, porque usted, o sea, hay que agarrar cada video de estos nuestros, hay que pausarlo cada 10 segundos, extraerle. Es como, y después llevarlo a... Dije, pues, lo geométrico que tiene la armonía, me di en un momento así, a la pasada lo dije, pucha.
Mira, cierto. Yo creo que desde la división de la octava, bueno. Claro, porque exactamente, porque si es un convenio, es decir, nosotros sabemos que eso que llamamos la octava, podemos sacar cosas en común, o sea, de ahí podemos establecer ciertas cosas, ¿no? Entonces, la armonía es una manera de, como vos acabas de decir, de repartir eso. Claro, es decir, el tema da para mucho, pero yo creo que es geométrico en el sentido ese que vos decís. Si yo a la octava, que tengo 12, entre comillas, 12 elementos, para repetir otra vez el primero, entonces esos 12 yo los puedo agrupar en 4 grupos de 3, me sale un cuadrado. Pero si hago 3 grupos de 4, tengo un triángulo. Uh-huh. Entonces no decimos triángulo o decimos cuadrilátero, no sé qué. 3x4, 4x4. Pero también podríamos ser 5 y 7, ¿verdad? Entonces sería un pentágono con un heptágono. Son todos polígonos. Entonces, por eso yo decía lo veía como más geométrico que matemático. Pero a lo mejor matemático también es matemático de alguna manera. Desde luego que sí. Pero a mí me gusta con cuerpo, con volumen. Porque yo la música la siento en volumen, no es una cosa en plano, así, liso, así, lineal, porque es como lineal para allá, pero también va para atrás, también va para arriba, también va para el costado, se infla, sin hablar de los colores, los timbres, las dinámicas, entonces como más, digamos, geométricamente decía porque tiene más dimensiones, ¿verdad? Pero aparte necesitamos mínimamente 3 lados para cerrar una superficie. Claro. Pues mire, con 2 no podemos cerrarla. Con 2 no podemos cerrar. Con 2 tenemos el contrapunto, no tenemos armonía. Grande. Entonces mínimamente 3. Mínimamente 3. De 3 hasta 12. Hasta 12. Ahora, si quieres tener más que 12, puedes hacerlo, pero entonces ya el sistema occidental y cristiano no funciona, hay que usar otros. Occidental y cristiano. O sea que triángulo serían 4. Vamos a pensar que supongamos que tengamos los laditos, 12 lados, ¿no? Serían 4 triángulos. Claro. Es decir, la escala pentatónica o todas las armonías y que te genera la pentatónica. Bueno, con un pentágono, ¿verdad? Pentágono. Y el pentágono te podría representar un compás de 5x8, pero también una escala pentatónica. Las escalas pentatónicas. Es otra cosa que vamos. ¿Por qué? Hay cientos de escalas. Mientras tenga 5 notas, se llama pentatónica. Claro. ¿Y son anteriores, maestro? Sí. Claro, son las más antiguas del mundo. Las escalas más antiguas en todo el planeta, cuando vamos a las civilizaciones que más antiguas, Oceanía, Australia, antiguas, cosas antiguas, la expresión de la música popular tradicional de ellos siempre es escala pentatónica. Siempre. Y después decimos que en América Latina, desde luego, los bolivianos lampiños, los ojos medio así, desde luego que venimos de Asia. El hombre americano viene de Asia. Ah, sí. Haya pasado por Bering, haya venido por el sur de no sé dónde, pero... Ajá. Las escalas pentatónicas, ¿de dónde llegaron? Pues no vamos a decir que se fueron de Machu Picchu a Vietnam. Es más lógico pensar al revés. Las civilizaciones orientales son más antiguas. Hay más residuos de cosas más antiguas. Aunque acá no se escarbó tanto. Claro, porque si hubo un que pareciera que sí, si hubo una inundación, esa que hablan los libros antiguos, entonces, antes de la inundación había otras cosas, sí, a lo mejor había de todo, y a lo mejor ya había un Stravinsky y todo, pero se acabó ahogando. Así que luego tengo que empezar otra vez de cero. Claro. Ahora, cuando le pongan el dedito en el lado mal, y bueno, la caracha que sobrevivió va a empezar.
Mira, mira, he encontrado un archivo que es un riojano con un cordobés. Claro, pero es cierto. Igual que cuando pensaba que se pensaba que capaz que son de todas estas creencias, pues yo creo un poquito de todo también, y de nada, de todo, nada y de nada, de todo. Que era un solo planeta, que estaba todo junto. Ah, bueno, eso por supuesto que sí, claro. Pero digamos que entonces no había seres que tocasen instrumentos musicales. Claro, no había seres. Pangea, cuando se abrió, que sea, el hombre y los monos y todo eso, era cuando ya estábamos bien. Bien separado. Y ya cuando ya... Ya hacíamos surcos con los huevos. Claro. Vas caminando. Ahí ve Ricardo. Dice, por el surco ese es Ricardo. Claro. No, entonces ahí nos fuimos, entonces, nos fuimos de Stravinsky a Darwin. Sí. No, porque yo me quedé pensando en dos cosas. Las escalas pentatónicas, claro, y las figuras. Las escalas pentatónicas, fíjate qué curioso. Sí. Claro, porque el pentatónico. Por ejemplo, en la música latinoamericana tenemos la escala pentatónica que no incluye el semitono. En la música de los Andes, que mira que hay toneladas de melodías, está basado siempre en intervalos de tono completo, tono y medio, dos tonos. Pero no hay intervalo de semitono en las escalas pentatónicas de América Latina. De América. Pero cuando los grupos esos de las tarqueadas o cuando hay un montón de instrumentos de viento andino o de cuerda, digamos, los de viento tocan junto esas maravillosas orquestas, eso es una polifonía total, porque el unísono de ellos no es para nada unísono, cada uno está... Es como un chorus y un flangers. Los dos juntos, y eso le da una riqueza armónica alucinante, porque eso ya no es más do mayor o do menor, eso es una cosa mágica, y eso es lo que digo, en más dimensiones. No es la chata que te dice la tiene 440, no, porque en Bolivia 440 y 435 y el otro 442 y el otro 441 y todo junto hace una cosa que te así el puñal. Eso es pura expresión. Entonces vos compensás una carencia teórica de armonía con una riqueza gigantesca de resonancia que dan otra armonía, ¿no? Y eso en la música oriental está igual. En la música africana, cuando decís la blue note famosa, el do, re, mi, fa, sol, la y el si. El si no es ni bemol ni natural. Y ese es el si correcto en África. Ese es, así debe ser. Entonces siempre hay uno que está tocando esa falsa. El que toca bien, entonces hace falta otro que toque la falsa. Ahora el que toque la falsa hace bien, entonces el otro tiene que tocar la falsa. Tienen que estar las dos. Porque si no, luego... porque además en África la música es ritual y sagrada, entonces no se puede andar con, no se puede andar boludeando, hay que respetarlo. Los criotes y todo el mundo. Bueno, entonces esto es igual. Nosotros decíamos que en Latinoamérica no usan el sentir intervalo de semitono en la escala pentatónica. Pero en Oriente sí. En las escalas japonesas, por ejemplo, re, mi, fa, la, si, ¿verdad? Si voy a agarrar la escala, esa pentatónica dórica que llaman. Re, mi, fa. Después, así. Re, mi, fa. Esa es la escala en la que Coltrane basó todo su sistema de sustitución. Tiene un montón de temas preciosos usando solo eso. Hay unos vídeos específicos sobre eso, pero el otro día podemos hacer una charlita. Pero eso, re, mi, fa, la, si, ¿qué es lo que hemos hecho? Es decir, la escala de do, do, re, mi, fa, sol, la, si, cuando decimos la pentatónica que usamos en América Latina es do, re, mi, sol, la. Quitamos el cuarto y el séptimo grado, ¿verdad?
do, re, mi, saltamos el fa y vamos al sol, la, y quitamos el si también. Entonces, en la música oriental, al revés, ponen, entonces en vez de hacer en la escala de do, 1, 2, 3, 5, 6, hacen 2, 3, 4, re, mi, fa, luego 6, 7. Agarran la escala de do mayor y tocan los grados, segundo, tercero, cuarto, sexto y... Entonces, esa escala, transportada en todos los tonos, lo que sea, sí, sí. Bueno, por ejemplo, para los argentinos que tengan mi edad y que hayan escuchado a Eduardo Falú tocando las variaciones Sakura, ese es el tema, es un tema tradicional japonés, la comparsita de Japón. Re, mi, fa, la, si. O a partir de la nota que sea. Entonces, qué lindo. Pentatónicas son muchas. Pentatónica podemos hacerla nosotros. Yo digo, do, re, mi, sol, la, ok, pero le pongo re bemol. Ok, do, re bemol, mi, sol, la. Y luego ahí a tocar. Y a transportar y a sacar los acordes que genere esa escala. O cualquier otra, porque el asunto es que sean solo cinco. La ley es esa, sean cinco notas. La ley. Claro, y si quiero tener la posibilidad de construir acordes, ¿ah? Tengo, no puedo poner cinco notas que vayan en, por semitono, porque si yo pongo do, do sostenido, re sostenido, mi, no tengo suficientes notas como para hacer... Sí, la verdad que sí, pero... Ese es un tema para... Oh. Para eso es para un psiquiatra. Claro, eso es para un psiquiatra, porque por si vos decís, si tenés de do a mi con todos los intervalos del medio, podés imaginar un dominante con muchas extensiones, pero te está faltando el si bemol. ¿Verdad? Bueno, pero el si bemol lo sacamos desde el re, ¿verdad? Hacemos un re dominante, nos falta el fa sostenido. Nos va a faltar siempre algo. Siempre nos va a faltar algo. Entonces podemos trabajar con extensión. Pero hay gente que yo conozco que así que siempre le falta algo, ¿vio? O sea, o... Claro, pero aquí falta porque geométricamente. Para construir necesitamos tres sonidos diferentes, ¿verdad? Pero necesitamos también intervalos, porque los acordes los construimos con intervalos de terceras. Uh-huh. Ese es el problema. Porque si no, con las notas do, do sostenido, re sostenido y mi, puedo hacer un do mayor o un do menor y no, porque no tengo el sol. Puedo hacer un no aumentado, no, porque no tengo el sostenido. Disminuido, no, porque no tengo el fa sostenido. O sea, no puede hacer armonía. O sea, para que haya una escala pentatónica, cinco notas, pero que en algún momento haya algún intervalo como para... entre la más grave y la más aguda, tener una quinta por lo menos. Claro. ¿Verdad? Ahora si tenemos más de una quinta, mucho mejor. Mucho mejor. En el caso de las dos que hemos nombrado, la escala pentatónica de América Latina y esta de Japón, las dos tienen una sexta. O sea que esta sería la japonesa, ¿no? Re, mi, fa, la, si. Y la, es que sería 2, 3, o sea, viéndolo desde 2, 2, 3, 4, 6, 7. Y la nuestra sería 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Do, re, mi, sol, la. Do, re, mi, sol, la. Mira vos, es más, podés armar ciclos desde lo que querés. 3, 5, 6, por ejemplo. Vos lo que querés. El asunto es que agarré 5 de las 12 notas que hay. Y que haya en un momento algún intervalo más larguito para poder construir acordes, ¿no? Ahí queda. Japón y América. Claro, muy bien. Es empezar, es mover, digamos, y empezar en vez de decir Moyano Ricardo, Ricardo Moyano. ¿Es lo mismo? Sí. Pero uno es más formal que otro, ¿o no? ¿Puede ser o no? ¿Eh? O sea, sí, puede ser, ¿sí? Puede ser. Me encanta, porque él nunca me va a decir que no.
Claro que sí. Yo me pongo un traje y una corbata y ya vas a ver. Qué genial. Ahora, por supuesto, esta escala japonesa que hemos puesto 2, 3, 4, 6, 7. 7. También podemos decir 1, 2, 3, 5, 6, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? 1, 2, 3 bemol y 5, 6. A ver, a ver. Entonces, por ejemplo, si yo digo 1, 2, 3, 5, 6, estoy pensando en la escala de do mayor, ¿verdad? Los grados de do mayor. Bien, en vez de empezar la escala dórica japonesa por el re, la puedo empezar por el do. Entonces me quedaría do, re, mi bemol, sol. Entonces he adaptado la escala sudamericana mayor, que se llama pentatónica mayor, do, re, mi, sol, la, y la he convertido en una escala japonesa. Ya, es como, digamos, sistematizar esto en esto. Exactamente. Y ahora, para que esté perfecto, dibujale el pentágono. El pentágono, vamos. Estás huyendo porque no sabe cómo se hace cuando tiene solo 5 lados. Vos sabés cuando tiene 4, pero de 5 estás como yo con la división con ceros. Yo hago cualquier pretexto para no dividir porque no me lo sé. Espere que voy a agarrar la otra tablita que quedó de ayer, ¿eh? Mire. No quiero borrar nada, quiero ir. No hay que borrar nada. No borre nada. En el de la puerta. En una esquinita, mami. En una esquinita el pentágono. Pero que no se parezca al de los Yankees. No. Que serían 5 lados. Va, mira, ya ahí te veo que estás borrando. No. Muy bien. Sí. Pensé, ¿sabe qué? Lo que pensé en las baldosas. ¿Vi los cerámicos, las baldosas del asfalto? ¿Se acuerda? Acá se usa. No sé si en la Rioja había. Tipo baldosas, tipo... Son de seis. Claro. Pero vos, perfecto, pensaste en la baldosa y la adaptaste. No, debe haber baldosas así. Lo que pasa es que... para hacer los cascos, los cascos de los fútbol. Ah, claro que sí, señor. A ver, los cascos de los fútbol. Claro, hemos llegado a la geometría, porque eso es para hacer... esferoides. ¿Y cómo se esferoides, llama? ¿No? A ver, vamos a dividir. Porque serían 13, claro, serían 360, siempre pensando en un círculo de 360, claro. Y hay que sacar puntos, ¿no? Esto sería también como el principio de la música digital, ¿se acuerda? Los primeros que venían los sonidos de 8 bits, de 16 bits, ahora que están en los de 32 bits, que son la cantidad de puntos en los que vos dividís y marcás una onda. Porque una onda es infinita. O sea, marcar una onda, o sea, un sonido, cuando se lo metían en la computadora, que eran unos y ceros, ¿en cuántos puntos dividíamos una onda? No podía, que entonces la onda quedaba así. Pero había que encajar una curva, claro, en puntos. A ver, vamos a ver, voy a poner, vamos a buscar un foot casco, pero me parece que sí, ¿no? Que son de 5 lados. Porque cuando los pegas, todos hacen una cosa redonda. Claro. Cascos fútbol. ¿Será así? Claro. Fútbol americano. Me pongo casco, pero... y me sale el casco para fútbol americano. No sé, no debe ser casco lo que buscamos la palabra. ¿Por qué me salen los cascos, eh? Si pones en España casco, te sale una botella vacía. ¿Ah, sí? Los cascos son las botellas vacías. ¿Cómo cambian? Pero tiene que ver, ¿no?, la importancia de los 5. Claro. ¿Y por qué? Vio que el 5, sí, en todas las culturas existe el 3 y el 5, ¿no? Son dos números, y el 12. Los 12 meses. Claro, todo lo que ven de los sumerios con base 60... o 12 y relativos.
5 veces 12, 65 veces 12. ¿Cómo llegamos al re mi fa la si? Claro. Aparte, y los chinos con los signos, vio que el horóscopo de los chinos es cada 12 años. Vos sos un animal y volvés a ser después de 12 años. Ciclos de 12. Mierda, tiene. Sí, claro que sí, todo está. Sí. Y 5 y 7 es 12, aparte. Entonces estamos con la pentatónica, maestro. Nos fuimos a la re mierda. Sí, claro, nos decíamos porque. Ya ni sé, por Stravinsky llegamos a la punta. De Stravinsky llegamos, ¿no? Sí, vinimos de Vivaldi, del dedo corto, de que en La Rioja se acortan los dedos. Arrancamos por ese lado, arrancamos acortando los dedos en La Rioja. De ahí nos fuimos a Vivaldi, o sea, de Vivaldi fuimos a La Rioja, digamos, con los dedos cortos. De Vivaldi nos fuimos a Stravinsky, pasamos por Bach, así medio apenas, como que Bach hizo la mezcla. Encontró el cóctel famoso, ¿eh? Y no le dimos mucha bola abajo ahí porque era Stravinsky el centro, digamos, como que el centro estuvo en Stravinsky hoy. Hoy el capítulo de hoy es Stravinsky. Hoy hablamos de Stravinsky. Y Don Bosco. Que Don Bosco habrá sido. Don Bosco, yo sé que yo entré. Era el nombre de un señor. De los salesianos. Claro, exactamente. Porque ahí llevaban a los niños huérfanos, yo creo. Claro. Y más, sigue siendo esa onda, como que lo siguen internando, porque existen los colegios en todo el país, ¿no? O sea, los que están en Mendoza les enseñan a hacer vino, los que están acá en el centro del país les enseñan a hacer lácteos, o sea, los hacen laburar. Los que están en el norte los hacen hacer yerba. Don Bosco lo tenía cagando a Stravinsky también, o no creo. No sé, mezclado con Stravinsky va Don Bosco y la Miñón, no sé quién es la Miñón. Pero Don Bosco, y cuando usted vino acá, hablaba de Joao Bosco, nombró a Joao Bosco, ¿se acuerda que era un guitarrista que le había volado la cabeza a usted? Totalmente. Hay una historia... No, me acordé que no puedo nombrar. Bueno, está bien. Sí. Ese hombre es un guitarrista maravilloso. A mí me gusta mucho. ¿Brasilero era? ¿Era brasilero o no? Es brasilero. Y hay guitarristas. Sí. Y que yo considero guitarristas. Es decir, lo que pasa es que gente que más inteligente que yo, entonces se dieron cuenta que había que cantar algo, aunque sea como sea, pero solo con tocar no va a ningún lado. Tocar y cantar. El propio Eduardo Falú lo dice. Se lo dijeron, una beca o algo, y así. Es lo que le gustaba, era tocar. Sí. Entonces, yo pienso que hay tipos como Toquinho, guitarrista Toquinho, tremendo guitarrista, más canta, inclusive en muchos álbumes, al comienzo él no tocaba, estaba tapada su guitarra por una tremenda orquesta por encima, súper guitarrista. John Bosco es otro, tremendo guitarrista, pero canta y la gente tararea las melodías y reconoce las letras y qué sé yo, y no le dan bola a ese infierno de guitarra maravillosa que hay por detrás. Silvio Rodríguez, tremendo guitarrista, extraordinario guitarrista. Pero claro, las letras es lo que más... Sí. Pero yo recuerdo... Silvio viene de la escuela de Leo Brauer, ¿no? Quien estudiaba todo. No sé dónde viene, pero es un guitarrista alucinante. Alucinante, no he tenido la oportunidad de conocerlo, porque me hubiera gustado mucho preguntarle eso, cómo aprendió a tocar la guitarra. Venía por la escuela de Leo Brauer. Eso, mira vos. Había sido como alumno de Leo. Ah. No mucho tiempo, pero lo que le alcanzó a él suficiente para no irse al carajo. No, alucinante porque con tonalidades y armonías, o sea, no estamos
Cuando vos escuchás óleo de una mujer con sombrero. Sí, óleo de una mujer con sombrero. Es la escala. Pues sí. Es loco. Para mí que ese día estaba estudiando la escala jónica. Na, 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 na. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Es la escala. No la déjela, téngala, no se la lleve. Pero es, o no, es la escala mayor, o sea, ¿cómo presentar? Yo cuando le doy algún ejemplo a algún alumno así, le escucha óleo de una mujer con sombrero, Silvio, ahí tenés la escala mayor, grado por grado, ¿no? Totalmente. ¿Qué? Totalmente, sí. Y ahora nos fuimos a los guitarristas, sí. Y bueno, y ya que Stravinsky nos llevó... Stravinsky, ¿qué sería? ¿De Stravinsky la pentatónica esto o de Vivaldi la pentatónica? La asociación, no sé por de dónde apareció el... Pero, por ejemplo, ¿Vivaldi usaba pentatónica? ¿Vivaldi usaba, no usaba pentatónica Vivaldi? No, en Europa en esa época todavía no. Muy poco después, muy poco no, pero después cuando vinieron de América y trajeron cosas... Digamos, en la música clásica, el ejemplo más famoso del uso de la escala pentatónica americana es la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, compositor checoslovaco que fue a Estados Unidos porque le ofreció el puesto de director del Conservatorio de Nueva York, nada menos. Ajá. Entonces él no tenía ganas, no quería, porque le gustaba la cervecita de Bohemia y el vinito blanco de no sé qué. Bueno, pero la mujer lo convenció porque las condiciones económicas eran las que él quisiera y muy buenas. Porque el Conservatorio de Nueva York en esa época, y fue fundado por una persona particular, no es del Estado, ahora sí. Ajá. Fue creado por mujer de mucho dinero, muchísimo dinero, entonces ella creó Escuela de Música en Nueva York, muy buena. Nuevo concepto. Estamos hablando de comienzo del siglo XX, ¿ya? Entonces dice, ¿quién traemos de director del conservatorio? Acordate, con Abraham Lincoln acababa de que estaban en el comienzo de crear una cosa cuando había todavía algunos... Gente que no eran degenerados hijos de la gran puta en Estados Unidos, había buena gente entonces. Ahora también, pero en la política, digamos. Bueno, quiero decir que... Pero me encanta porque ellos lo solucionaban fácil. Un presidente no andaba, lo mataban y listo. Ya, nosotros lo tenemos que aguantar 4 años, 8. A veces. Son simples los yanquis. Es simple. No anda, pum. Y maestro, perdón que lo interrumpí. Entonces esta mujer, cuando abrió la escuela para enseñar música en Estados Unidos, tierra de libertad y bla, 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 entonces dijo, vamos a poner, quiero de jefe de esta institución, un tipo de afuera, que no sea americano. ¿Eh? Tipo que venga con de afuera, y bueno, ¿quién es uno de los músicos más famosos en el momento? Porque era como Brahms lo había, digamos, dicho, era como el sucesor de la gran tradición de música clásica. No es fácil componer una sinfonía, ¿no? Una chacarera tiene su misterio, ser una excelente chacarera, pero no es el mismo trabajo, ¿no? Escribir 20 compases o lo que sean, que 2000. Aunque tarde más años en componer una chacarera que una sinfonía, probablemente. Pero bueno, digamos que... Entonces esta mujer... Claro, cada cosa tiene lo suyo. Perdón, me expresé muy mal. La chacarera es tan rica como una sinfonía, por supuesto. Pero quiero decir que esta mujer quería traer a este hombre, representante de la música clásica europea, que sé yo, pero con la cabeza abierta, porque no era europeo de los países de los ricos, no era... De Francia, europeo. Siempre lo llamo europeo desde chico. Pero bueno. Pero tengo amigos que quiero mucho. Es muy bueno. Claro, muy bueno. De mierda.
Ahí tienen, miren lo que está pasando ahora en oro, cómo se mueren como mosca. Tienen todo listo para mandar misiles y drones y balas y cañones para todos lados, hijo de la gran puta, franceses, por ejemplo, vendiendo armas a todo el mundo. ¿Y ahora qué? ¿Viene un virus y se cagan muriendo todos? Y no tiene respirador, no tiene un respirador. Bueno, entonces. Pero hablamos de Travinsky. Sí, Travinsky. Y ahora Dvorak. ¿Cómo es? ¿Dvorak? Ahora es Dvorak. Dvorak. Y se pronuncia en ello Dvorak. Pero es el mismo que habla Dvorak. Se escribe Dvorak. Es ese, ¿no? Se escribe así. Dvorak. Dvorak. Entonces este hombre, él fue a Estados Unidos. Aceptó porque la mujer lo convenció. Mirá que pagan muy bien. Entonces... y estuvo un tiempo. Entonces, claro, Estados Unidos abrió un primer conservatorio en Nueva York. El director era este súper músico con cabeza súper abierta, que lo hizo. Lo primero que hizo fue pedir música de ahí. Viajó, escuchó, aprendió y dijo, en textos que escribió y en conferencias y todo, que la riqueza de la música americana, la música de los indios y de los negros, era extraordinaria, y él compuso la famosa Sinfonía del Nuevo Mundo, todo con temas pentatónicos, y un cuarteto maravilloso de cuerda de fa mayor, donde todo está pentatónico. Esos son ejemplos de música clásica europea, usando la escala pentatónica de Latinoamérica. Pero claro, hay que esperar dos siglos que vayan, tres siglos de que se produzca. Porque ya muchas cosas habían venido de América, pero no la escala, sino habían venido formas, por ejemplo, ciertas formas y ritmos habían venido antes. Primero fue la zarabanda, que viene de México, entra a Europa la música clásica, etcétera, ¿no? Y luego, cuando van los españoles, y los españoles que van y vuelven, luego empiezan a traer otros ritmos de allá que se fusionan con lo africano, con lo negro, lo nativo, lo español, y luego empiezan a venir formas, la habanera, luego el tango, muchas cosas, ritmos que se adoptan en la música de Occidente también, que vienen de allá. Pero digamos, el uso de la escala pentatónica, que yo sepa, debe haber composiciones anteriores a esta sinfonía de Dvorak, pero yo no las conozco. Pero sin duda que sí, sin duda que, claro que sí. En todo caso, contemporáneo, hay un concierto para violín de un peruano, maravilloso, Balcarce se llama el tipo. Ahí también hay cosas melódicas, eso debe ser anterior, un poquito anterior a vos, habría que ver. Ajá. El estamos hablando de fines de 1800, 1900, exacto. ¿No? Ya. Exacto. Claro, pero antes no. Sí, los cantes, por ejemplo, los flamencos, el cante de ida y vuelta que le decían ellos, que era, por ejemplo, el tango con el tanguillo, la banera. Eso ya es después, ya es casi fines de 1900. Ah, ya fines de... Sí, no es tan anterior, no. Y para otra cosa, otra cosa que por ahí los chicos, sí, yo cuando le cuento a los alumnos míos, lo serio, antes no se grababa, no había manera de... O sea, era, qué sé yo, te enterabas si llegaba el músico a tu lugar, a tu ciudad a tocar, no sé, ¿por qué era? Era de la transmisión, che, allá hay un tipo, un tal Vázquez, no sabe, la de Escoce, y traigámoslo, ¿y cuánto sale? Y hay que traerlo a tocar, porque no había manera, no se grababa. Si no se escribía... Y eso es lo que yo noto en usted, maestro, es la curiosidad suya por la escritura, ¿no? Por ver cómo la evolución o cómo se escribía la música en todos lados. Como el ejemplo cuando va al templo japonés, que se pone al lado del japonés con la flautita que le da la tarjetita. Pero es esa curiosidad suya, ¿no? ¿Cuándo nace esa curiosidad? Ah, yo siempre he sido curioso. Yo soy curioso desde siempre. No es que, o sea, yo no me voy a poner a hacer un trabajo musicológico ni hablar. Pero curiosidad, ver cómo escribe la música aquí o allá, sí me gusta. Y que me explique, mira, sí me gusta mucho. Yeah. Pero todo, en realidad, todo lo que tenga que ver con la música me gusta. Eso es así. Soy muy monotemático, unidireccional. Ajá. Si hay música, ahí voy.
Si tiene olor a vela, me voy. Sí, olor a vela no. Olor a vela no. Excepto la Judith Triunfals. Qué genial. Pero sobre todo de esa pieza de Vivaldi con olor a vela, que tiene muy poco olor a vela. Ahí se ve que ya se le había acabado la vela, ya se había consumido. Claro, la pieza tan larga se acabó la vela, lógico. Se había quedado sin pabilo, claro. Claro, se había quedado sin pabilo. No, es recomiendo a los ateos que están escuchando, no, al que quiera curiosear y que le interese la escala cromática, porque, claro, a veces decimos sistemas de componer, entonces están tan podridos, entonces los tipos, a ver qué hago. Y entonces a lo mejor eso puede ser un sistema, agarro una escala cromática y la armonizo. Armoniza. Una escala cromática que suba o que baje. Entonces yo voy poniendo el acorde que sea, que se me ocurra, pero que la soprano o una de las voces se mueva cromáticamente. Eso es un procedimiento como cualquier otro. Y Vivaldi lo hizo maravillosamente bien. Thank you.